I'm committed to strengthening our relationship with the democratic nations in this hemisphere. I will continue to seek solutions to the problems of this region through dialogue and multilateral diplomacy. The people of the United States seek only to support them in pursuit of these noble goals. Thank you very much. Now, 1 Charlie 7 November, go. This is 1 Charlie, reference to your last, Durante medio siglo, el mundo se vio envuelto en la Guerra Fría, término con el que se conoció el enfrentamiento entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. The success of communism in Central America poses the threat that 100 million people from Panama to the open border on our south could come under the control of pro-Soviet regime. La supuesta lucha contra la expansión comunista durante la Guerra Fría fue el pretexto utilizado por los Estados Unidos para llevar adelante acciones de intervención en América Latina por más de 50 años. Invasiones, golpes de Estado, atentados y espionaje. Ningún país de la región se salvó de la injerencia, detrás de la cual no se encontraba sino el interés de dominar política y militarmente a los países del sur para tener garantizado el control de sus recursos y mercados. Con el derrumbe de la Unión Soviética a comienzos de los años 90, la lucha contra el comunismo internacional dejaba de ser una excusa válida para justificar la intervención del norte. La misión de la CIA y el Pentágono alrededor del mundo perdía su razón de ser al desvanecerse el fantasma del comunismo. Era de suponer que había llegado la era de la paz, pero la realidad fue muy distinta. Terminaba la era de la Guerra Fría para dar paso a la posguerra fría. Washington echaría mano de un variado menú de motivos para seguir justificando su intervencionismo. La guerra por dominar el mundo debía continuar. Una injerencia que en los años 90 redefinió estrategias combinando la acción militar directa con la más refinada intervención económica y financiera. En 1988, Estados Unidos elige como presidente a George Herbert Walker Bush, un tejano heredero de una gran fortuna petrolera y con unos antecedentes muy particulares. Que en los años 90 está el padre de Bush. El padre de Bush antes era director de la CIA. Si de algo sabía el nuevo presidente estadounidense, era de petróleo y de espionaje. Herbert Bush había llegado a ser el director de la Agencia Central de Inteligencia a mediados de los años 70, conectándose con elementos de la mafia que marcarían hitos en la historia del terrorismo mundial. Él tenía conocimientos y relaciones muy de cerca con gente como Orlando Bosch, con Posada Carriles, incluso en la época en cual él fue jefe de la CIA, es cuando se hizo uno de los actos tan horribles dentro de los Estados Unidos, que era el asesinato de Orlando Letelier.
Bajo su mandato en la agencia se produjo el asesinato en pleno corazón de Washington del canciller chileno Orlando Letelier y la estadounidense Ronnie Moffitt, así como la voladura del avión de Cubana de Aviación en las costas de Barbados, donde murieron 73 civiles. Una de las primeras medidas del nuevo presidente estadounidense fue la de indultar al terrorista Orlando Bosch, implicado en esos crímenes, quien se encontraba preso por haber disparado un bazooka contra un barco en pleno puerto de Miami. Este indulto sorprendió a muchos, pero no a la mafia cubanoamericana que gobernaba el estado de la Florida y se mantenía muy unida en compromisos y negocios con la dinastía de la familia Bush. Mr. President, it is an honor and a thrill that you have come to Miami on behalf of my campaign. I'm extremely grateful for all of your support and encouragement in the past weeks. Al antiguo director de la CIA, ahora al frente de la Casa Blanca, le tocaba entrar a dirigir el imperio en lo que se suponía era el ocaso de la Guerra Fría y el comienzo de una etapa de paz. Pero sus acciones contra los movimientos de liberación en Centroamérica no se hicieron esperar. La política militar fue la continuidad de la que traía Reagan. Seguir apoyando al ejército con asesores y con armas. El ejército de El Salvador tenía 50 asesores de Estados Unidos. La ayuda militar y económica llegó a superar el presupuesto nacional. En ese periodo era solución militar y apoyo al ejército. A 6 meses del nombramiento de Bush como presidente, se produce en la República de El Salvador una de las masacres más sonadas de la historia centroamericana, el asesinato de 6 jesuitas a manos de exalumnos de la Escuela de las Américas. Y la decisión de asesinar a los jesuitas la tomó el alto mando. Fueron enjuiciados 14 militares y apresados. El ejército asumió el asesinato. Para buena parte de la opinión pública mundial, estaba claro desde dónde se movían los hilos de aquel hecho que se sumaba a las masacres contra civiles que durante 12 años se venían ejecutando con financiamiento estadounidense en la República del Salvador. The question is, why are we supporting El Salvador? No, the question was, why are we killing priests in El Salvador? The answer is, we're not. Now you be quiet. President Christiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. Estados Unidos tenía el control realmente del ejército. Estados Unidos entrenaba a los militares allá, y no solo a los militares de bajo rango, sino que los generales. El general Vargas, que era el subjefe del Estado Mayor, tuvo participación en la Escuela de las Américas, recibió cursos. Uno de los autores de aquella masacre huyó de la justicia escondiéndose en el lugar que consideraba el mejor refugio para asesinos de su calaña, los Estados Unidos. La agencia y el Pentágono se lavaron las manos durante años con ese caso, aplicando uno de los recursos más utilizados por la injerencia, la negación plausible. One of the things that all spy agencies are concerned with, and the United States has more than one, is called plausible deniability. In other words, so that if somebody is caught or something is exposed, there is a way to deny that the agency had a role. In the name of God, stop the repression in El Salvador! Look at this guy! Look at this fella! What's your position? Stop the repression in El Salvador! Our tax dollars are killing priests! El mismo año en que asesinan a los sacerdotes jesuitas en El Salvador, otro lugar de Centroamérica sentiría la escalada de la injerencia del norte, Panamá. El vecino del norte debe ir disminuyendo tanto tropa como equipos hasta que el 31 de diciembre de 1999 salga el último soldado estadounidense del Canal de Panamá y nuestro país asuma de una manera total la plena jurisdicción sobre la franja canalera. Pocos países del mundo han sentido la injerencia norteña por tanto tiempo como Panamá. El canal de navegación que une el Atlántico con el Pacífico es una de las principales rutas comerciales del mundo. Desde su construcción, Estados Unidos administraba el canal como suyo, sin importar que estuviese en territorio de otro país. La zona del canal es territorio soberano estadounidense, al igual que Alaska y los estados creados por la compra de Luisiana. Lo compramos y el general Torrijos debe entender que nos vamos a quedar con él.
Alrededor de 12 bases militares norteamericanas instaladas en suelo panameño dominaban el país a su antojo. La protección del canal es derecho y responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, y ese es el principal objetivo de la presencia de las fuerzas militares en la zona. La presión del pueblo panameño y la conducción de su presidente, Omar Torrijos, logró la firma en 1977 de un acuerdo que se conoció como el Tratado Torrijos-Carter. Estados Unidos se comprometía a ir disminuyendo su presencia militar en el canal y este pasaría a ser manejado en 1999 por su legítimo dueño, la República de Panamá. Pero Bush tenía otro plan. Estados Unidos ha contrariado el derecho internacional violando en forma repetitiva los tratados, incrementando su número de efectivos y armamentos de guerra, desconociendo el principio de participación creciente de Panamá en la operación canalera. Las conversaciones con Japón para mejorar el canal, la negativa a invadir Nicaragua en los años 80 y sobre todo la resistencia del norte a perder su control sobre el canal fueron los principales motivos de Washington para decidirse a derrocar al gobierno panameño. La agencia comienza una guerra de desestabilización. Instalan clandestinamente 7 transmisores de radio en Panamá. El jefe de la operación fue el agente Kurt Musa. La radio de la agencia fue bautizada como la Voz de la Libertad. Una fuerza de tarea, integrada por los jefes militares del Comando Sur, el asesor William Bromfield y el experto en intervención John Maestro, se dedican a preparar lo que sería la primera invasión militar de la posguerra fría, planificada y dirigida por el tejano petrolero que ocupaba la Casa Blanca. Los gobiernos estadounidenses, a través de sus soldados acantonados en territorio panameño, han hostigado, amenazado, provocado, agredido tanto al pueblo panameño como a su gobierno y a sus fuerzas de defensa. A partir de junio, las tropas estadounidenses acantonadas en la zona del canal incrementan el número de efectivos y comienzan una serie de maniobras en franca provocación a los panameños. Había que encender los ánimos y encontrar alguna excusa válida para la invasión. Primero de julio de 1989, aproximadamente 60 infantes de marina con 6 tanquetas Mowak, en actitudes arrogantes e intimidatorias, transitaron desafiantes frente al cuartel de la Guardia Forestal de Panamá. 2 de julio, el mismo contingente ocupó militarmente las instalaciones de la planta potabilizadora que abastece de agua al 80% de la población de la capital. 8 de julio, la soldadesca extranjera apostó tanquetas artilladas apuntando sus armas de guerra hacia nuestros soldados e instalaciones militares. 21 de julio, un contingente del Ejército Sur protagonizó en el área de Amador un ejercicio de evacuación de personal civil norteamericano. 22 de julio, aviones de combate con misiles aire-tierra volaron a baja altura sobre áreas residenciales y población civil. 22 de julio, se tomaron el Hospital Gorgas, propiedad de la República de Panamá, bloqueando las vías de acceso. 25 de julio, Gamboa, población bajo control y jurisdicción de la República de Panamá, fue motivo de agresión y de hostigamiento por un contingente militar armado del ejército de los Estados Unidos. 4 de agosto, el área de Amador, el motivo del desplazamiento de un contingente militar estadounidense combinado con demostraciones aéreas, poniendo en peligro la seguridad en los vuelos de aeronaves civiles y militares nacionales e internacionales. 4 de agosto, vehículos blindados artillados cruzaron la carretera panamericana a la altura de Arraiján, intimidando y sembrando el pánico a su paso por las comunidades y áreas residenciales civiles de control y jurisdicción de la República de Panamá. Y es una irresponsabilidad grandísima, y más volar en un área que es territorio panameño y área de esparcimiento para los panameños. La prepotencia de las tropas norteamericanas quedó una vez más en evidencia esta tarde cuando periodistas panameños e internacionales fueron obstaculizados en su labor por parte de la prepotencia y la acción directa contra oficiales y miembros de estas fuerzas panameñas del orden público, así como autoridades civiles, alcalde, representante de corregimiento, corregidor y otras, que fueron vejados, humillados, desarmados. A los periodistas, después de ofenderlos, les decomisaron su material y equipo fílmico. Este desgraciado le acaba de decir. No es para tanto, no es para tanto. Él le acaba de decir que si yo voy a mover el vehículo, él va a disparar. No se mueve. Esta es tierra panameña y yo soy el representante de este corregimiento, pedazo de idiota. Que por favor, mire. Bueno, él tiene que respetarme a mí para que yo lo respete a él. General Noriega's reckless threats and attacks upon Americans in Panama
created an imminent danger to the 35,000 American citizens in Panama. As president, I have no higher obligation than to safeguard the lives of American citizens. Con pretexto de que problema de seguridad, ¿qué seguridad? Si el pueblo panameño nunca lo ha amenazado a ellos. Ellos son los que están amenazando. Ellos son los que cargaron sus armas contra nosotros. Pero tengan la plena seguridad que la próxima también, el mismo pueblo, nosotros los panameños, los civiles, vamos a defender esto. Tengan la plena seguridad. Pero la única justificación que encontró la Casa Blanca era la detención de Noriega por tratarse, según Bush, de un peligroso narcotraficante. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Irónicamente, aquella invasión sin causa fue bautizada como Operación Justa Causa. El gobierno de Estados Unidos lanza contra Panamá 24.000 efectivos militares en un despliegue nunca antes visto en la región. El 20 de diciembre de 1989 comienzan los bombardeos. Last night, I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. Las exiguas tropas panameñas resistieron como pudieron al invasor, pero ante la supremacía numérica y el despliegue tecnológico no les quedó ninguna oportunidad de victoria a los patriotas. Los guardias de defensa panameños que lograron resistir los primeros combates fueron perseguidos y aniquilados en los días siguientes por los perros de caza del ejército imperial. Of the United States have been to safeguard the lives of Americans, to defend democracy in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. Ago, the people of Panama lived in fear under the thumb of a dictator. Today, democracy is restored. Panama is free. Panamá se aplicó por primera vez el concepto de la soberanía limitada de los estados, prohibiéndole tener una fuerza armada propia. Y como Panamá no tendría fuerza armada propia, el gobierno de Estados Unidos les haría el favor de cuidar el canal. People of Panama lived in fear. Today, democracy is restored. Panama is free. Panama is free. Panama is free. Noriega fue detenido y encarcelado en los Estados Unidos. El narcotráfico no disminuyó ni un gramo. Los estadounidenses vieron irse sus impuestos en una invasión inexplicable, mientras la industria armamentista del norte se llenaba los bolsillos a costa de la sangre de los panameños. La injerencia del norte se había anotado otra victoria, ganándose la condena de los pueblos del mundo. Con la invasión a Panamá, Bush ponía en práctica el concepto de guerra preventiva y ejercitaba su tropa imperial para el golpe que un año más tarde daría contra Irak.
El presidente Bush le anunciaba al mundo en su primer año de gobierno que efectivamente había comenzado una nueva era, pero que esta no iba a ser una era de paz. De los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, nosotros en los Estados Unidos nos habían prometido una época tranquila, después de la Guerra Fría, y que las relaciones se ponía que iban a ser más tranquilos con nuestros vecinos. Pero luego nos dimos cuenta que había otra guerra, y es una guerra económica. Eso ya había empezado en la década de los 80, pero en los años 90 es cuando llegó a ser crisis en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, porque las políticas de esas instituciones eran realmente para abrir sus puertas hacia las cooperaciones internacionales. Y buscaron toda forma de presionar a gobiernos a imponer políticas que eran contra el pueblo, que incrementaba la pobreza, que cerraran instituciones y centros de salud, de educación, para bajar el presupuesto, mientras tenían que eliminar barreras a la entrada de productos y servicios que venían de transnacionales. América Latina vivió en los años 90 un nuevo tipo de guerra con la aplicación de lo que se conoció como el neoliberalismo, una serie de medidas económicas tendientes a desangrar las economías latinoamericanas. Nosotros podemos decir que el neoliberalismo se instala en México de manera formal, de manera oficial, pero también de manera ortodoxa, dura, a partir de 1988, con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo en el segundo periodo legislativo del 91, modifica totalmente el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional garantizaba el reparto agrario a los campesinos, pero a la par de la reforma constitucional se inician las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio de América del Norte o tratado de libre comercio con América del Norte. Los tratados de libre comercio no eran sino la aplicación del consenso de Washington, una serie de medidas impuestas a los países del sur cuyas recetas obligaban a aumentar impuestos, invertir menos en gasto público como salud y educación, liberar las importaciones, aumentar las tasas de cambio y de interés, liberar de obligaciones al capital extranjero disminuyendo las competencias de los estados y, sobre todo, vender los países por pedazos a través de las privatizaciones. Lo que han hecho es desmantelar los estados y hacer más fuerte a los grandes empresarios, destruir la agricultura en la mayoría de los países, porque al quitarle el impuesto a los productos importados y liberalizar el comercio exterior, lo que ha habido es una inundación de productos importados de Estados Unidos, sobre todo, y de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Y el desmantelamiento de áreas importantes de la agricultura. El caso argentino fue terrible, que quebraron 10 millones de hectáreas de tierra y 500 pueblos quebraron. Tanto Bush como el nuevo presidente que lo sucedería, Bill Clinton, emplearían estos tratados de libre comercio como el mecanismo para subastar América Latina. Entonces, toda esa época de Clinton, por ejemplo, que Clinton tiene una cara así muy amable, que era amigo de todo el mundo, pero atrás de la presidencia de Clinton estaba toda esa política económica de dominación. El demócrata Bill Clinton es elegido presidente en 1992 y sería reelecto para un segundo periodo en 1996. The American people have voted to make a new beginning. Si bien tuvo importantes iniciativas sociales dentro de su país, mantuvo y profundizó las medidas de colonialismo económico hacia América Latina,
los tratados de libre comercio y las privatizaciones se impondrían a sangre y fuego. Nosotros decíamos en aquel entonces, y ahora lo tenemos ya confirmado, que no podía haber igualdad entre dos economías que son tan dispares. La economía norteamericana es una economía 50 veces más grande que la economía nacional. Entonces, en esas condiciones no puede haber más que una subordinación de la economía pequeña a la economía mayor, en este caso de la economía mexicana a la economía norteamericana. Eso pasó después del 94. A los pocos años, a los dos años, tres, empezaron a verse ya las consecuencias de lo que nosotros habíamos advertido, de que no iba a haber ninguna entrada al primer mundo, sino que lo que estaba generando en México era mayor pobreza, mayor degradación ambiental, mayor degradación social y mayor migración hacia los Estados Unidos. Ante ese tratado, quien sí se levanta y es el primer gran cuestionamiento que hay a nivel mundial contra el neoliberalismo, es lo que ocurre en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les damos la cordial bienvenida al encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Este es el primer cuestionamiento al neoliberalismo en el mundo de una manera frontal. El levantamiento zapatista en 1994 sorprendería en sus cálculos a la CIA, tal como lo afirmó el oficial de Inteligencia Nacional para América Latina de la época, Brian Latell. El levantamiento zapatista nos tomó descuidados en la CIA y a todos en el gobierno de Estados Unidos. El ejército zapatista nos preocupaba como posible detonador de movimientos insurgentes en otras partes de América Latina. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? Los esfuerzos del norte por contener las rebeliones populares no surtieron efecto. La región se había convertido en una bomba de tiempo por la extrema pobreza a que llevaban las medidas económicas impuestas. Así que yo diría que los años 90 era la época de esa guerra económica y también el combate de los pueblos contra ese tipo de imposición de políticas económicas. Venezuela fue uno de los países donde con más ahínco se aplicaron las medidas del Fondo Monetario Internacional. País muy rico en petróleo, lo ha sido también en miseria y exclusión. A pesar de los inmensos recursos con los que contó el país por décadas, las condiciones de vida de gran parte de los venezolanos en poco o nada se beneficiaron de esas riquezas. Desde los años 60, el poder político en Venezuela se fue turnando en dos partidos que hicieron del ejercicio de gobierno un gran negocio para los intereses extranjeros y una calamidad para sus pueblos. La circunstancia que está viviendo Venezuela y las orientaciones de la política del presidente Bush nos ha acercado mucho más, puesto que son cuestiones fundamentales lo que en este momento estamos tratando con los Estados Unidos. Gobernantes que a cambio de llenar sus bolsillos acataron las órdenes de organismos extranjeros para amarrar la economía del país a una deuda externa impagable, un mecanismo de dominación económico basado en el soborno y la corrupción que le rindió grandes ganancias a su creador, el capital internacional y el imperio del norte. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Demagogia y represión fueron las herramientas con las que los gobernantes de turno creyeron que podían perpetuar la aplicación de aquellas medidas. Esta medida es sana, es necesaria. Produce inicialmente dificultades. No lo negamos, no deseamos esas dificultades.
nos duela esa circunstancia, y ya las medidas anteriores iban orientadas en ese mismo sentido. De esta tarde aquí en Caracas, grupos de manifestantes protestaron en contra del alza del pasaje. Al conocer las tarifas del pasaje, tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. Aquí en Caracas resultaron heridas varias personas, fueron incendiados varios autobuses y sustraídos artículos y prendas de diferentes establecimientos comerciales ubicados en la ciudad. El 27 de febrero de 1989, las calles de Venezuela fueron tomadas por la gente en rechazo a las medidas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional a través del presidente Carlos Andrés Pérez. Porque no quieren aumentar al trabajador. ¿Cómo es? Todos nosotros aquí lo que estamos es puro pelando, eso no es así. Uno aumenta el pasaje, los estudiantes, la comida, todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere esa gente? ¿Verdad? Uno se muera de hambre, no es así. Que bajen todos los precios. Cuando bajen todos los precios, uno se queda tranquilo. La violencia continúa en todo el centro de la ciudad, cuando efectivos de la Policía Metropolitana y de Inteligencia, este cuerpo policial, hacen frente a centenares de manifestantes que se encuentran saqueando muchos de los locales que aquí se encuentran. La policía, que ha estado apoyada por el Ejército y por efectivos de la Guardia Nacional, ha tenido que disparar para poder hacer correr a todos los sujetos que se encuentran saqueando muchos de estos establecimientos. Estos sucesos, conocidos como el Caracazo, le quitaron la máscara a la falsa democracia que gobernaba el país. Decreta, artículo primero, se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución. Dado en Caracas a los 28 días del mes de febrero de 1989. El plan económico que provocó aquellos sucesos siguió en marcha con un objetivo muy claro. Entonces empiezan con el ajuste y el consenso de Washington a hablar de privatización. Es decir, que todo aquello que le daba prestancia al Estado desarrollista, que había generado empresas en actividades estratégicas, entonces ahora tiene que venderla. En los años 90 fue, si se quiere, la década donde se profundizó la venta del país. Intentaron aplicar a fondo todas las recetas del Fondo Monetario Internacional, todos los procesos de privatización en materia de telecomunicaciones, en materia de lo que eran distintos servicios fundamentales para el país, en materia de lo que eran los medios de comunicación. Vamos a restar el déficit fiscal para disminuir la inflación, reducir el número de evasores fiscales y los subsidios que distorsionan la economía. Yo creo que la Agenda Venezuela resumía además todo lo que eran las principales banderas para la privatización, que era toda una campaña de debilitar el Estado, de dejarle todo al mercado, de que el Estado, digamos, el Estado era ineficiente, que el Estado no debía jugar un papel fundamental. Vamos a multiplicar las oportunidades de financiamiento en los sectores industrial y agrícola con el apoyo de organismos internacionales para el logro de una Venezuela mejor. Con la Agenda Venezuela, el país fue perdiendo importantes empresas a través de las políticas de privatización en los años 90. La aerolínea estatal Viasa fue una de ellas. Viasa, la línea aérea de Venezuela. Fui tripulante de cabina durante 20 años aquí en nuestra línea aérea bandera Viasa. La torre Viasa. ¿Cuánto recuerdo guarda para nosotros esta torre? Esta es la torre Viasa, lo que queda de ella. Tristeza es lo que nos da aquí a nosotros cada vez que venimos aquí. Siempre estamos dándole la vuelta. Este era el cerebro de Viasa. Aquí estaban todas las oficinas, aquí se controlaba Viasa todas sus operaciones, pasajeros, mantenimiento, las nóminas, todo funcionaba en este edificio. Mucha gente, muchos venezolanos y muchos extranjeros se acuerdan del buen servicio,
de Viasa. Y esto es lo poco que quedó de esa empresa que fue orgullo nacional. Viasa, la línea aérea de Venezuela. La línea de las siete estrellas. Viasa, siempre más. Una empresa que era un verdadero orgullo nacional, una empresa que durante 37 años hizo un servicio a la patria encomiable, y de esto no queda sino este edificio, y presumo que lo dejaron porque los ladrillos están pegados con cemento, lo demás, todo, absolutamente todo, fue víctima de un brutal y burdo saqueo. Cuando se privatizó la empresa, sabíamos que no era para nada bueno. El proceso que se estaba utilizando, el proceso neoliberal, que consistía en privatizar todas las empresas del Estado, a la larga eso nos iba a causar problemas. Y eso tratamos nosotros de evitarlo. Pero qué va, nuestro ruego, nuestras peticiones no fueron atendidas, porque las instrucciones eran destruir la empresa, sacar los equipos, repotenciar a Iberia y desaparecer a Viasa. Agenda Venezuela. La forma de colocar cada cosa en su lugar. Inclusive en aquella oportunidad hablamos con el señor Teodoro Pecov, que era el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela. Y era en una reunión lo que nos dijo fue, bueno, Viasa es una empresa, lo que hay es que meterla en una poceta y tirar la cadenita y bajarla. Agenda Venezuela. La forma de colocar cada cosa en su lugar. En el segundo gobierno de Caldera se llevó la empresa a la quiebra y se declaró en quiebra, y nosotros, los venezolanos, que nos quedamos sin nuestra línea bandera, somos los que aún a 11 años estamos sufriendo las consecuencias de ese proceso de privatizaciones y neoliberalismo que ocurrió en aquella época. Dividir los impuestos equitativamente para que pague más quien tenga más y pague menos quien tenga menos, más, menos, más, menos, más, menos, 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 menos. O sea, las instrucciones ya estaban dadas. Eran instrucciones que ya se traían los gobiernos de la Cuarta República, destruir la Viasa, privatizar inclusive la CanTV, lo cual lograron, es el petróleo de Venezuela. Eso fuera sido, oye, la venta total del país. En la lista de empresas por privatizar que había dictado Washington, figuraba a la cabeza la estatal Petróleos de Venezuela. A partir del año 1993, se comienzan a dar los pasos para entregar la industria a las transnacionales bajo un plan que se llamó Apertura Petrolera. Hoy 14 empresas petroleras extranjeras suscribieron con la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, los contratos de asociación para la exploración y explotación de campos petroleros bajo el esquema de ganancias compartidas. Tras un complicado malabarismo técnico de palabras, los impulsores de la apertura petrolera escondían una verdad muy simple: Venezuela perdería su petróleo. No olvidemos que la política de apertura petrolera tenía como propósito fundamental el estrangulamiento de la industria petrolera nacional para provocar su privatización. Son bien conocidas las estrategias: la reducción de las regalías en los contratos petroleros al 1%, la reducción del impuesto sobre la renta a 34%, y las propias proposiciones que habían hecho un presidente de PDVSA, Luis Justi, de que se privatizara un 10, un 15% de las acciones de la industria, con lo cual teóricamente se iba a pagar la deuda pública. Para poder hacer esa acción era necesario modificar los estatutos de PDVSA, porque de acuerdo con tanto la ley de nacionalización como los propios estatutos, la empresa es 100% estatal. Al abrir ya una brecha allí, era la forma para iniciar un proceso de privatización, de vender nuevas y nuevas acciones como cualquier pretexto. El objetivo era la privatización. A través de rondas de negocios se fueron rematando las áreas de explotación. Los pozos se subastaron, los procesos de refinación y las propias refinerías se entregaron al mejor postor. Todas estas cosas van en la dirección de privatizar la actividad, porque al privatizar la actividad estamos nacionalizando la actividad. Más, menos, más, menos, más, menos, 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 menos. Porque al fin y al cabo la nación está constituida
por mucho más privado que por los funcionarios y servidores públicos. Con los buenos oficios del director de PDVSA, se llegó al extremo de entregar la parte medular de la industria petrolera, su cerebro tecnológico. El control de toda la información fue transferido a una empresa tras la que se movían los hilos de las principales agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. Se había privatizado los servicios de informática y telecomunicaciones con una empresa precisamente cuyo presidente había sido un miembro activo de la CIA. A partir de esa entrega, la industria petrolera podía ser manejada íntegramente desde Washington. Y una industria tan modernizada como esta, pues funciona en su totalidad, lo que son las nóminas de personal, pago de empresas, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, todo eso está informatizado y centralizado. Bueno, esa función que la venía cumpliendo PDVSA muy bien, se privatizó. La mayoría de las acciones las asumió esa empresa norteamericana, SAIC, con un mínimo de participación de PDVSA, y eso garantizaba que el control de toda la información y todas las comunicaciones de la empresa estuvieran bajo el control de SAIC. SAIC obviamente opera en el mundo como una empresa, pero realmente no es una empresa, es una institución, una institución que es parte de un aparato de un Estado que actúa en el mundo como empresa logrando muy jugosos contratos. Y en el caso de Irak, en este momento, actúa como un contratista, pero un contratista de alta fidelidad para el imperio. Participó en la estrategia de ataque, está manejando el programa de reconstrucción, maneja la nómina del Estado iraquí, maneja la nómina de inteligencia. O sea que eso no es un contratista, es una agencia del Estado, del Estado invasor. Y nosotros, la labor que hicieron con nosotros acá, fue una labor muy jugosa en términos económicos, por supuesto, pero que el fondo de ella y la intención de ella, de esa labor, era una labor de inteligencia al servicio del imperio. Con el tiempo se aclararon los vínculos existentes entre el imperio y la alta gerencia de PDVSA que hicieron posible la operación de saqueo de la principal industria venezolana. El propio presidente de PDVSA, Luis Justi, resultó ser uno de los agentes al servicio del clan petrolero del norte. Las políticas neoliberales de los años 90 resultaron ser mucho más efectivas para saquear las riquezas del país que cualquier ejército invasor. Las privatizaciones encubiertas bajo la agenda Venezuela y la apertura petrolera cumplieron a cabalidad el plan dictado por el consenso de Washington. Una verdadera invasión silenciosa ocurría ante los aplausos y alabanzas de los gobiernos de turno, mientras la pobreza iba en aumento y la respuesta a los reclamos de la población era cada vez más violenta. La descomposición social creció como nunca en Venezuela, pero también crecieron las organizaciones populares que luchaban por un cambio de rumbo en el país. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas fueron parte en ese proceso y un movimiento llamado Bolivariano 200 se dio a conocer al mundo al rebelarse contra el gobierno en la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, bueno, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica en la cual estamos viviendo. La acción de estos jóvenes militares, inspirados en el ideario del libertador Simón Bolívar, trató de devolverle la soberanía al país, pero fueron derrotados a las pocas horas por las fuerzas del gobierno. De allí comenzaron ellos a analizar, me propusieron un mensaje a los compañeros en armas por todos los canales y los medios de comunicación. Yo le exigí mi boina, exigí, bueno, salir con todo mi uniforme. Y bueno, mira, en un tris, como dicen allá en el llano, estaba yo frente a las cámaras. Mi intención fue enviarle un mensaje a los compañeros de tranquilidad al pueblo venezolano para evitar, pues, más, como lo dije en esa ocasión, más derramamiento de sangre.
este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El breve mensaje ante las cámaras de aquel joven militar no solo llegó a sus compañeros de armas. Las palabras de Hugo Chávez Frías y la acción de aquel movimiento marcarían el inicio del cambio hacia un nuevo proceso de lucha. Carlos Andrés Pérez se vería obligado a renunciar a la presidencia ante el terremoto político que significó aquella insurrección. Tras un breve periodo de transición, el socialcristiano Rafael Caldera llegaría a la presidencia para continuar impulsando las mismas medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El dinero que se está invirtiendo en Venezuela será recuperado con creces. El futuro del país. Chávez sería encarcelado y con Caldera en el gobierno todo parecía seguir igual en el país. Nosotros hemos lanzado aquí en Venezuela y en América Latina la bandera bolivariana, la hemos izado de nuevo. Es una ideología que tiene su razón de ser, que tiene su esencia en nuestra propia historia. Quedaría sembrada la semilla de la revolución que haría temblar los mecanismos de dominación en Venezuela. Y la historia venezolana de los años que vienen dirá cómo esa fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, porque no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. Y ahora con el traje civil le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. El comandante Chávez había permanecido 2 años en la cárcel tras la fallida insurrección. La presión popular logró su libertad a través de un indulto. Y a su salida, el comandante encontraba que en pueblos y ciudades el ideal de la revolución había germinado. Nuevamente se intentaría llegar al poder, pero esta vez la estrategia sería por la vía electoral. Aquí está el comandante Hugo Chávez Frías. Hemos salido a este encuentro fervoroso con el pueblo, a este encuentro fervoroso con los jóvenes venezolanos. Para llamarnos a la lucha, compatriotas, no tenemos otro recurso sino luchar a brazo partido para abrir el camino que estos niños que andan por allí, mucho más jóvenes que nosotros, deben transitar para tener una patria libre. Nosotros hoy, lamentablemente, tenemos que decirlo, no tenemos patria libre. La patria la violaron, la patria la mancillaron, la patria la acabaron, tanto corrupto y tanto traidor. Sin apoyo de los medios de comunicación ni grandes grupos económicos que lo respaldaran, Chávez realizó una campaña electoral recorriendo cada calle del país, visitando cada pueblo y levantando paso a paso un gran movimiento bolivariano que daría la sorpresa en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. Hugo Chávez, un teniente coronel retirado, es el presidente electo de Venezuela. Chávez se impuso abrumadoramente con el 56% de los votos. Luego de su victoria por amplio margen en las elecciones del domingo, Venezuela ya tiene un nuevo presidente y en las calles celebran el triunfo. Sus seguidores se lanzaron a las calles del país para celebrar la victoria de Hugo Chávez. Thank you.
sectores dominantes creyeron que tras el triunfo en las elecciones se acabaría el discurso radical de Hugo Chávez Frías y sus principios serían contaminados por las mieles del poder. La estructura legal del Estado se encontraba diseñada para favorecer a los más poderosos, manteniendo el sistema de injusticia y desigualdad. Desde el punto de vista del norte, era cuestión de tiempo ver al nuevo presidente transformarse en un mandatario convencional sumiso a los intereses del gran capital. Pero no fue así, y los cambios en el país comenzaron desde el primer día de su investidura como presidente. Lo más importante para mí es la nueva ola que se abre en América Latina con la Revolución Venezolana, que se inicia en el año 99 con la toma de posesión de Chávez, en el marco de un declive del imperialismo norteamericano. Es un tema muy largo, pero que se resume en su carencia de agua y de energía y en su pérdida de peso en la economía mundial. Algo había cambiado en el mundo durante la década de los años 90. Desde el foso de miseria en que América Latina había sido sumida, surgían fuerzas de cambio que le torcerían el rumbo a la historia, ganándole terreno al colonialismo neoliberal. Ahora sí creo, porque ando por todas partes, que estamos a la puerta de una inmensa victoria histórica, estratégica, táctica. Terminaban los años 90 y comenzaban tiempos de revolución en América Latina.